ya nos metimos a lo que va a ser, bueno, ya estamos adentro del refrigerio térmico y ya va a comenzar lo que es Radio Manía. No me puedo quitar el cubreboca todavía. Radio Manía, este evento que conjuga a Calle 94.7 FM y por supuesto a la Bestia Grupera 89.1 FM. Qué feliz de que nos acompañen el día de hoy tantos medios de comunicación. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, quiero presentarles a Cristian Carrillo. Él es el director de Programación Nacional de Audiorama Comunicaciones, que el día de hoy le voy a ceder el micrófono para que nos platique de qué se Mosh trata. ¡Mosh Esquivel! Gracias, Bea. Pues realmente dijiste lo que era importante que ustedes como medios de comunicación supieran con respecto a Calle, pero Radiomanía, que es este concierto primera edición, y digo primera edición porque si Dios quiere, el universo y todos ustedes nos apoyan, seguiremos dándole con todo para que haya muchas ediciones más. ¿Qué es esto? ¿Qué familia tan disfuncional tienen aquí? Y me encantó, o sea, de verdad, a mí me invitan un lunes en la tarde, me dicen, ven para que conozcan las instalaciones. Llego y de verdad, ver una familia unida, trabajando de la mano y no solamente en cabinas, sino que es la misma energía que se siente fuera y bueno, dentro primero, de cabinas. El primer artista que podemos decir son los fumancheros que están ahí atrás y que van a pisar este escenario. Y ahorita se van a aventar un palomazo, ¿verdad, muchachos? Para que ustedes vean el pastel. Es un gran amigo, un gran artista que hace mucho que no hace este tipo de eventos. No sé cuántos años tendrá que no lo hace, pero que cuando platiqué con él dijo, va, vamos a darle. Es un artista que todo mundo quiere ver. Es un artista que cada que se presenta en este lugar son sold outs y que una, dos o tres presentaciones son insuficientes para él y que hay mucha gente que o no alcanza boletos o a veces la parte económica no permite también pagar, ¿no? Entonces, me da mucho gusto decirles que la cabeza del elenco se llama Julián Álvarez, señores. Entonces, él va a ser la cabeza del elenco. Está preparando unas Bestia Grupera desde las 7 de la mañana hasta las 11, me parece, ¿verdad? Sí. Entonces, la verdad, no se lo pierdan. Cualquiera de los horarios está bien chido. Y yo principalmente los quiero invitar a que sigan las redes sociales de las dos estaciones, las oficiales KY947 y Bestia Grupera GDL. Y ya me vine, imagínate el 25 aquí. Lleno total. Y con este rolón, salve loquitos, dice. Yo quiero bailar y con la bandera tomar. Yo quiero. Oh,
porque ya nos despedimos. ¿Cuál es el manchero?